Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a este su podcast, Café y un libro. Hoy ya estamos con el Leo. Muy buenas, buenas noches, damas y caballeros. En este lunes 22 de julio les vamos a traer lo más novedoso de Triste Liga MX, Triste Liga Tercermundista, llena de muchos errores, pero que al fin y al cabo nos da de comer, mi estimado. Sí, hoy vamos a hablar de lo que fue la jornada 4, lo que va a ser la Leagues Cup, y vamos a hablar de nuestro primer tema, el cual es Javier Aguirre es nuevo técnico de la selección. ¿Tú qué opinas? Venga, vamos directamente con el tema. Javier Aguirre llega en su tercer proceso como director técnico de la selección mexicana. De verdad, veremos qué es lo que ocurre, porque ya se vio en Corea-Japón que había un equipo que podía hacer las cosas bien. Sin embargo, todo se desplomó contra Estados Unidos.
En Sudáfrica tuvimos a un equipo que se veía muy bien después de ganar la Francia, sin embargo las derrotas contra Uruguay y Argentina terminan por derrobar todo y ahora estamos en una verdadera locura, mi estimado Vos, porque no solo llega él, sino que también llega Rafa Márquez como su auxiliar técnico. ¿Tú qué opinas, Vos? ¿Tú qué opinas? Pues mira, Javier Aguirre no es el Jimmy Lozano, es un punto a favor. Yo creo que era lo que necesitaba la selección. O sea, a ver, lo que de verdad necesitaba la selección un entrenador extranjero, pero no se pudo. Entonces, la segunda mejor opción era traer a Javier Aguirre, que eso sí se pudo. Y si a eso le sumas traer a Rafa Márquez, que tiene experiencia en Europa, a ver, en tercera, pero la tiene. Pues está bien. Lo que sí no me termina de convencer, no creo que este proyecto dé para el Mundial. O sea, a ver, va a ser mejor que el que hubiera entregado el Jimmy, pero no va a ser mucho mejor. Caray, okay. Estamos hablando de que el Jimmy tuvo un año en el que ganó la Copa Oro y ya. Javier Aguirre va a tener 2 años en la que va a poder disputar una Copa Oro y una Nations League de cara al Mundial. Dios. Si lo sabe manejar, yo creo que va a ser un buen trabajo. Porque la selección, al menos con Javier Aguirre, no es que juegue del todo mal. O sea, en Corea-Japón se jugó muy bien, solo pues perdieron, normal. Y en Sudáfrica también jugaban muy bien, solo pues perdieron, normal. Okay. Así que nada, yo Sí, no veo sí. por qué Javier Aguirre debería fracasar en la selección. Yo creo que va a ser un buen Otra trabajo. vez. Ese es el problema, señor. Ya es la tercera vez en la que llega mi estimado Javier Aguirre. Dios te bien. Un saludo para Luis Iván Morua. Ya empezó la novela. Y también un saludo para mi estimado Filmes, al cual le mandamos un abrazo. Una pregunta honesta. ¿Es buena opción llevar a un entrenador que salve del descenso? Ah, caray. ¿En qué sentido viene esta pregunta? ¿O estamos hablando de Javier Aguirre que llega de un equipo que, bueno, se salvó del descenso, casi ganaba una Copa del Rey? Tenemos en cuenta algo, mi estimado Jos, y es que Javier Aguirre es muy bueno con los equipos que son limitados. Más en el extranjero, sí. En Sí, México, eso. no. En México, el Pachuca lo hizo por primera vez campeón, señor. Toma en cuenta las circunstancias. Ganó el Cruz Azul en el Estadio Azul. Es el pedo. El Cruz Azul. En el Estadio Azul. Ah, cada cosa, pero Javier Aguirre tiene muy buenas armas cuando su equipo es limitado. Ahora, la situación con la selección mexicana es que no solo es limitada, sino que triste mentalidad del jugador mexicano promedio está destruida, ¿eh? Qué bueno. Otra vez, vos. Pues, ¿qué quieres que hagamos, güey? O sea, la gente piensa que por salir a tuitear o responder en los tuits de la Federación Mexicana de que, ah, deben hacer esto, mejor hagan esto, van a cambiar algo. No, nomás quedan como pendejos. El Te trabaste. que llegó muy buenas noches. Pero te trabaste. Sí, se A escuchaba ver, ya llegó William. robótico. Buenas noches, ¿cómo estás, William? Te escuchabas robótico. Sí, otra vez, caray, es que me exorcizó el XJ9. ¿Cómo estás, mi estimado Manches. William? Bien, bien aquí. Cotorreando un rato. Nah. ¿Tú qué opinas, William? ¿Javier Aguirre sí o no? Mira, es que es como, ¿cómo podría decirlo? Es como la empresa de reciclaje, ¿no? Si sirvió para algo, pues para algo va a servir, ¿no?
Yo no le veo caso, o sea, mira, y también ponte a pensar que le ofrecieron tal vez el puesto a varios, no creas que nada más fue Aguirre. Y pues los demás dijeron no. ¿Por qué? Pues porque ya conocemos qué es la selección mexicana y pues no voy Ya a ir a sabemos perder cómo mi, está. no voy a ir a perder mi prestigio ahí. Claro. Es decir, lastimosamente la selección mexicana ha caído en una reputación que simple y sencillamente pues te destruye estando ahí, mi estimado, pues te daña la imagen y también la reputación. Es grave, pero es la realidad. Porque, bueno, si hubiera sido así, créeme, el que ahorita hubiera estado en el banquillo sería Jardine. Pero Jardine veo que ya le está echando mejor ojitos a Brasil, porque parece ser que Brasil ya le está comenzando a hablar al oído. La A verdad, quien, ¿cómo se llama ahorita el director de Brasil? Tiene un nombre bien chistoso. no tienen. ay, el que no lo pelaban. Ah, que no lo pelan. Sí, tenía Dorival sus, Junior. ay, y Dorival Junior. Dorival. Ah, Dorival Junior. Dorival, ándale. Dorival Junior, sí. Ándale, ese Pobre como bro. que. Es que no, está muy perdido ese señor. Y pues Pero la ahorita, sí, pues entiendo. ya le pusieron el ojo a Jardine y no sé, tal vez si eso también ahorita está afectando un poco al desempeño de la América. Hay Jardine que ya no quiere. recordar que ganó la medalla de oro con Brasil, así que Así es, conocimiento ganó se la medalla tiene de de oro, él. ¿no? Así es. Y obviamente también otro que pues, también ya le están echando el ojo es a Almada, ¿no? Ecuador. O sea, te das cuenta que los directores más importantes de aquí, o sea, ni siquiera le respondieron a México y mejor están viendo otras ofertas. Cierto. Te das cuenta de que la selección mexicana ahorita ya tiene un estigma. Y pues obviamente el Incluso, único que iba a tragar ese estigma pues era Aguirre o el Piojo Herrera. bueno, y Aguirre pues llegando después de que en el Mallorca no se le dio el voto bueno, la verdad fue un insulto teniendo en cuenta que él era el que hacía jugar bien al equipo, él fue el que le dio la confianza a los jugadores y después de haber llegado a una final de la Copa del Rey, yo siento que no fueron formas en las que le debieron tratar. Yo siento que debió seguir su proyecto en el Mallorca, pero ya con ello una cosa llegó a la otra. Bueno, eso sí. ¿O no, José? ¿Y sí? Sí, caray. Ahora lo que me duele a mí es lo de Rafa Márquez, ¿eh? Un proceso que parecía prometedor se termina derrumbando así, así No nomás porque parecía sí. prometedor. Adiós, Rafa Márquez, tira mejor como analista de tu DN. Una pena, caray, una pena. Pero, mi estimado José, hay que tener en cuenta que estaba dirigiendo al Barça Atlético, a los canteranos del Barcelona, y los había llevado a la zona de pelear por ascender a la segunda división. Tampoco es que haya tenido mal trabajo. Tú sabrás, mi estimado José, con la propia Te prensa, trabaste. con eso de que No te escucho. tú te acordarás, Regresex. mi estimado host, con esto de Rafa Márquez, que todavía no aceptaba ser el director técnico de la selección mexicana. Tú te acordarás cómo la prensa le tiraba a rollo y decían: no, miren cómo Rafa Márquez es abucheado por su afición cuando en realidad estaba en el campo de los visitantes. No sé si te acuerdas, William. Es que a ver. He ahí la cuestión. Estaba en el Barcelona Athletic. El Claro. Barcelona B. Sí, sí, El sí. Mini. El chiquito. Pero Desde que la el exigencia mini del cangreburger. Barcelona B es ascender de última a primera. Bueno, más bien de última a segunda. Claro. Y luego desmantelar el equipo. Los que se vayan pues a la, al Barcelona chido. Y los demás regados ahí por España, ¿no? Entonces, en estándares del Por el Barcelona mundo. B, el no ascender, ya no solo de manera directa, ¿no? Sino entrar a playoff y perderlos, es un fracaso. O sea, a ver, también puede ser, Barcelona B también perdió una final de playoff con Pep Guardiola. Luego Pep Claro. Guardiola entró al primer equipo y ya sabemos todo lo que pasó después. Exacto. Pero Rafa Márquez no tiene, no se ve que vaya por ese camino y ahora menos que ya no está en el Barcelona.
Y es que Pero, ¿por qué para que no, José? vuelva, es que para que regrese va a estar, no, Va, sí, ya no, va a estar en China. sí, ya no va a tener espacio. Pues conociendo al Barcelona, si le va relativamente bien en la selección, supongamos que México gana la Copa Oro, pierde la final de la Nations League y se queda en cuartos del Mundial, corren Otra a Javier vez. Aguirre y Rafa Márquez quiere regresar al Barcelona, yo creo que sí lo dejan. Más conociendo al Ay, sí, pero Barcelona. cuarto lugar. Más conociendo al Barcelona que, El o sea, Barcelona por de alguna Pep. razón, prefiere traerse a alguien que haya jugado en el Barcelona que alguien que sea bueno de verdad. O sea, su director deportivo es Híjole. Deco, que no tenía ninguna experiencia como directivo. Era el director deportivo del primer equipo de Barcelona, solo porque jugó Oh, en el bueno, lo Barcelona de 2 años. Xavi. O La Xavi, chavinita fake. que ya está en el Barcelona. Entonces, ¿Dónde seguramente estará ahora sí, que lo más porque pienso? la gente en Barcelona y también los directivos, algunos los actuales, lo quieren mucho a Rafa, porque esos fueron compañeros en su tiempo. Entonces Bueno, sí, pues pero hay que tener en ya cuenta algo, sería que en el nepotismo. Barça, además de prepararlos como jugadores, también los preparan como analistas y directores técnicos. ¿A poco no, William? Es algo interesante lo que es el Barça. Sí, pero es que también igual, bueno, ahorita pongámonos a pensar, pues el Barça ahorita ha estado decayendo demasiado. O sea, ya ni participa ni en champiñones, ya juega la esta, ¿cómo se le llama? La La guapa. Europa League. La UEFA. Champiñones. Y a rato va a jugar la conferencia, o sea, también ya va en descenso, o sea, ya está volviendo Ajá. también un equipo de ahí del montón. Ya es Liga de ¿Cómo en Uno. sí? Ole. También ese es otro tema, o sea, yo sé que ahorita el, pues se oye feo y también triste, pero pues el Barcelona está un poco devaluado. Pues sí, no es la primera vez que le pasa. Pero Ah, bueno, sí. siempre, siempre hay algo que pasa al final que lo termina salvando, ¿no? En su tiempo, que llegó Koeman. Luego que Messi. llegó Messi, luego que llegó Guardiola, luego que Guardiola. llegó Luis Enrique, luego que llegó Laporta. O luego que llegó este, ¿cómo se llama? Koeman, pero ahora como entrenador. Siempre hay algo que Barcelona termina remontando de alguna u otra forma. Y ahora van a llegar los, ¿cómo se le llaman esto? Ay, no sé si A puedo ver, decirlo bien. porque no nos vayan a funar. La meta Los mal. cabeza Escucha. de todos, Ah, los caray. cabeza de toalla, ¿no? A cualquiera ¡Cabeza del de equipo. toalla! Lamine Yamal y Nico Williams, que por cierto hay un tema bien cagado, y es que la gente le está donando al Barcelona para que compre a Nico Williams. A través de No, los comentarios, o no. sea, ven Que cómo le doy. aquí pueden donar estrellas, para que salga su comentario. Bueno, Denos, en por TikTok favor. pueden donar Tengo de hambre. así y sale su comentario, ¿no? Y la gente le dona a la cuenta de TikTok del Barça para que tengan dinero para comprar a Nico Williams. Qué chistosa es la gente. Pero a TikTok no se supone que el 40% se lo lleva a China. Sí, pero pues de todos modos, en TikTok. No, pues sí. Mínimo si fuera Petro, ¿no? Sí, todavía o una cuenta ya directa o algo así, ¿no? Ajá, pero no en TikTok. Le están donando al Barça los Que, comentarios. como dicen allá en España, no es que los jovenlandeses están medio perdidos, amiguito. Ay, qué chistosos son allá en España. Sí. Digo que le va a ir bien. Yo digo eso. Gana la Copa Oro, pierde la Nations League y queda en cuartos del Mundial porque pues es de México, ¿no? Mira, yo digo que ahora sí gana las Nations League, la va a ganar y pierde ahora la Copa Oro. Pues depende de Estados Unidos, se crea de prioridad. Mira, no, es que lo más seguro de la Nations League va a quedar otra vez una semifinal entre México y un random de CONCACAF que no sea Estados Unidos. Pinche torneo feo, güey. ¿Cuál de todos? Los dos. Todos va a ser. Todos. Todos. Pero ¿cuál está más feo para ti, Neto?
Dado, buenas noches. ¿Entre cuál y cuál? Buenas noches. La Copa Entre Oro, la todos Nations League. y la La League Nations. Ah, la League's Cup, estoy enojete, güey. Cup. La Nations League todavía porque se la impuso la CONCACAF. Oye, Pero la pero es Copa que... Oro. La Copa Oro como que pues, ya. Es el torneo interno de la CONCACAF. Está aburrido, sí. Pero pues no es un invento para sacar billetes. Bueno, sí, pero no tan descarado. Pues se supone que en Europa también hacen Nations League, ¿no? Sí, Nations pero pues League. a Tú ellos sí eres. les queda. Sí, Sí, acá pero no. está igual de piña. Bueno, igual dicen que es No, mentira, allá sí está ¿no? chido. Allá A sí está ver. chido. Ajá, pues es que si te pones a pensar, los únicos dos que pueden hacer eso son UEFA y CONCACAF. En CONMEBOL no, Ajá. porque hay equipos, hay poquitos. En O en África Asia, no, ¿no? por... También En la. Asia también, No. en África también tengo un Sí, montón. En no, en África Asia sí. también hay muchos. Fíjate que en Sí. Asia estaría interesante por el tema de. ¿Cómo se llama? De este. Australia. O sea, pertenece a otro Un montón de continente, equipos pero. también. Pues, ¿dónde? Hay un montón de equipos. Está Kazajistán, Nepal, un Turkmenistán, montón de equipos que Kirguistán, sí. Está en Bombastic Chile. Nasty. Las Coreas. Las Coreas. Claro. Técnicamente no pudieron jugar entre ellos, pero. Se supone que sí pueden jugar, pero es en campo, ¿cómo se Neutral. dice? Neutral. Porque sí han No, jugado entre ellos. depende del gobierno, Pero. de cómo se está, de buenas o de malas. Ajá. Ah, sí, Porque. también, porque luego Esto que nuestro digo, no se pueden amigo, enfrentar. bueno, también nuestro amigo Kim Jong-un se molesta de que no, Chin, no vayan chin, a ganar, chon, chin. no quiero problemas. El fin, chin. El Kim Chin, chin, Jong-un, han, de chin. que no, 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 no digan El ese Shen nombre. Long. Chelong, Lin el Choicho Papi. Ándale, Leo Bot. Leobot, te digo que estás de robótico. Desde hace como 2 semanas. A ver, otra vez, otra vez, otra vez. Ya, ya Ay, regresas. a ver, ya. Bueno, ¿Se sigan. escucha? Se escucha, Como. se escucha a la Sí, perfección. sí, sí, sí. Sí. Sigan hablando de Eso los ya. temas. A ver, síganle, síganle. Pero no me opina dejar un dibujo, pero ya me quedé. La Bro. jornada 4. La jornada 4 empezó con... O no, empezó el viernes. Claro. Con un empate, San Luis contra Xolos. Estuvo bien. ¿Qué opinas? A ver, justicia. Yo creo que a los dos les salió barato el resultado. Sí. O sea, a ver, por parte de Xolos, sacar un punto, aunque sea un punto de visitante, siempre es ganancia, independientemente del equipo. Claro. Y pues sacar un empate, una cancha complicada, cada equipo limitado contra un equipo bueno, pues a él qué más le da, ¿no? Y San Luis, tomando en cuenta que Xolos viene muy bien y que el árbitro acá, ¿no? Acá de que se puso la del Puebla, ¿no? Acá. Y que pues no andan fino el pueblo del San Luis todavía. Yo creo que le salió Okay. bien. O sea, pudo ser peor. Pudieron ser 4 goles. Ok. Claro. Pero pues sí, yo creo que a los dos les conviene el resultado. Ni bien ni mal. Ni fu ni fa, estoy de acuerdo. Porque si Un ganas es como resultado ganaste, pero importante para San Luis. si pierdes es como perdiste porque. Pero si empatas está Por bien, ende. independientemente de los Ya. equipos. Pero sí, Pero pudo haber sí. sido peor para los dos. Está bien. Sí, mamá. Luego, 15. Puebla perdió. Hombre. Una Número derrota de muy incógnito. fuerte, Atlas se lleva el resultado y ni siquiera jugando de una forma tan brillante. Puebla termina por deberle a la afición un partido en donde el primer tiempo fue absurdo, fue terrible. Ya para el segundo tiempo Puebla intentaba despertar, sin embargo se lesiona Cavallini y a pesar de que Ormeño tuvo una muy buena jugada que pega en el poste, muy poco pudo hacer el Puebla. Ahora yo quiero destacar algo, mi estimado Jos.
Increíble que el muerto este del Mudo Aguirre no haga goles contra ningún equipo y cuando juega contra el Puebla se vuelve el Mágico González. Es un desgraciado ese. Entonces, próximamente el Chicharito le hace uno. Ya le hizo, güey. No, pero ya le hizo. Dúdalo. Ya está bien fuera de juego, para variar. Vale, más. ¿Tú crees que es...? No sé, es que la toma de TV Azteca está un poco muy... con muy baja resolución. Pues sí. Entonces, no. Es el problema del Puebla, güey. ¿Por qué lo pasa TV Azteca? Y si lo van a pasar, no se configura en la cámara, lo tienen en automático, güey, no se ve nada. Porque es el dueño, tengo entendido. Pero pues nada les cuesta ir ahí a la cámara de transmisión de cable. Settings, color automático, no, manual. Listo. Y comprar una nueva cámara. Ajá. No más que la nueva, no se les olvide ponerle settings manual y no automático. Ahora. Es que... Ah, caray. Cuando ven que está la cámara, ¿no? Cuando está enfocando a la mitad del campo, se ve bien. Claro. Pero cuando voltea así a los lados... Por temas de color y así, se satura mucho el color verde, el color termina blanco, saturándose. Y okay. No se alcanza a ver porque el balón es blanco, sí, las líneas son blancas. Blur, ¿no? Entonces, como blur, ¿no? Si lo ponen en manual, entonces ahora sí se va a alcanzar a distinguir los colores bien y sí se va a ver cuando algo pase. ¿De qué estamos hablando? El de Puebla. La cámara de la transmisión de Puebla. La transmisión de Puebla. Luego no se es ve como que... No es como que siempre, no es como que el VAR tenga las mejores tomas en mejor calidad, güey. Siempre las ponen bien ojetas. En todos los estadios eso. Hay, ¿sí? Hay ciertos estadios en donde ni siquiera el VAR funciona. Con eso ni siquiera todo. Está prendido. Ni siquiera está prendido. No trae luz. Y nada más le hacen de cuenta de que, ah, no, sí, aquí tenemos nuestra cajita, pero en realidad cuando hay una prueba, está chido. Dicen, no, vamos directamente con ustedes, porque en realidad no sirve esa cosa, no puede ser. Saquen el teléfono. No es como que lo decirlo. Hay que sacar en Estados Unidos. Sí, de abuelita. Simón. Una cosa terrible, caray. ¿Tú qué opinas, Leo? ¿El Puebla sí o no? El Puebla, ojalá. Ojalá poco a poco puedan ir mejorando. Porque la verdad, el día de hoy te puedo decir algo. Y es que, pues, pobre Puebla, necesita mejorar bastante. Ya que se ha visto a un equipo muy limitado, a un equipo que aún le falta buscar la chispa con este Chepo de la Torre. Todavía se está viendo uno que otro jugador que está destacando. Beto Herrera está perdiendo la magia, pero Cavallini ahí está recuperando la cuota goleadora a pesar de su lesión. Ojalá Puebla vaya mejorando, porque a diferencia del torneo pasado, ahora sí hay equipo. Muy bien. Pasamos al sábado. A las 5. Sí, sí. Mazatlán Tarán. Yeah. Perdió su racha invicta. ¿Cuál racha invicta? ¿No recibió dos goles o cómo? No, Mazatlán Tarán nunca había perdido en ese estadio. Ah, nunca había perdido ahí. Nunca, ¿ahí? Nunca. ¿Hasta ahorita? Antes de eso, nunca. Bueno, hasta acabó ahorita, se acabó la piedad. Muy mal. Se acabó. Bueno, no. Sí, Bucetich. ¿Bucetich sí o no, Leo? Yo pensé que sí, pero pobre Mazatlán está totalmente desahuciado. Y recordar también que se les fue Eduardo Bello, ¿no? Se les fue el venezolano. No, está lesionado. No, fíjense que no. Creo que no, ya se fue. No, ¿las dos cosas? ¿Eh? Sí. ¿Se lesionó y se fue? Parece que sí. Pues ahí, porque dice que no se ha presentado a la liga. Buenas. Si un equipo de Brasil lo quiere comprar, y no sé. Eso sí, no. Noches, solo porque buena solamente no Chelo Chan. Sí. ¡Ay! Pura. Bueno. Sí. Pero. No. Pero a que... las 7. Ay, no, ma. Espérate, pues a ver qué vas a contar. No, pues es que tienes que tal. A ver, ¿qué decir? ¿Qué? Que la realidad. Es un partido donde se demostró que este plantel no tiene fichajes ni nada, pero tiene calidad.
En el ataque está fallando un chingo el Chicharito, sí, pero hay que destacar el mejor momento que está pasando, el mejor delantero del momento. Porque no es mexicano. Bueno, sí es mexicano, pero no es nacido en México. El vaquero, Kate fucking Cowell. Con su derechazo, bueno, no sé. Sí, se fue, coge con la derecha, le pegó y marcó un golazo de lo mejorcito que ha tenido y ya se adaptó. Ya está jugando bien, ya nada más le falta saber encarar, saber centrar y saber todo, y saber español. Pero y saber respirar, noche redonda para el rebaño. A ver, flaque. Irónicamente, güey, pudo verme, pudo estar una asistencia de Charito en el juego. Creo que la desaprovecharon por ahí, el mismo Cowell. Y destacar de la hormiga, que independientemente es su segundo partido consecutivo metiendo gol, vaya. Oye, yo tengo una duda ahí, Cuneta. ¿Por qué les ponen apellidos, no hago apellidos, motes ¿Cómo? Animal? ¿Por qué les ponen motes de animal? ¿El oso, la hormiga? ¿Quién sabe? No, fíjate que el caballo. La oruga. Fíjate que eso ya es miticismo del fútbol mexicano. Como que son apodos muy randoms. La hormiga, tengo entendido que por la complexión del cuerpo, una chingadera así, que está todo que está poste, una chingadera. No, en está... el Pachuca, ¿no? Que está la cotorra, ¿no? El otaku del gol. La cotorra. El otaku del gol. Un saludo a mí. Un saludo a la hormiga. Un saludo. Es nuestro seguidor. Este sí es nuestro seguidor. Sí. Lo que decía el sujeto, el duque, este sí es un seguidor de adeveras. Sí, un saludo a la hormiga. Sí, de hecho sí, nos tiene agregados y ahí una mención honorífica al hijo de la chingada, no subieron el un abrazo, video. Lo quiero mucho a la hormiga. Y, que la y dos, muchas bendiciones. 2-0 para que gane el fucking grande del momento. Llegamos y así cerró a su sección. Bueno, mejor hablando de estúpidos, nadie perfecto sería tan estúpido como para perder en el estadio BBVA, excepto por un equipo, el equipo más estúpido. ¿Y quién más si no es Atlas? El Querétaro. XD. No sé, no vi esa pelota, me vale madre, güey. Perdió, el chiste es que perdió. Ah, pues un partido. Creo que este partido era clave por el hecho de que si perdía Monterrey, corría a decir. Iba a estar, ¿no? Creo que lo... Ajá. Pero también, o sea, si pierdes tus 4 partidos, o sea, ponle que hay gente tonta que te dice, no, que es una pretemporada, güey, porque no, están iniciando. No manches. No. Esa chingadera es para restar méritos a cualquier club y es una falta de respeto deportivamente, güey. ¿Cómo vas a decir que hasta la... O sea, es una realidad, pero tampoco. No le quites mérito a los partidos que tienes enfrente, güey. Independiente. Si perdían contra Mazatlán, el Mazatlán, como está jugando en el BBVA, al Chile, olvídense de ser candidatos al título de manera seria por parte de los Rayados. Pero pues creo que fue un necesario. Sí. No, sí, bueno, sí. Cuando lo han sido. Te trabaste. El momento de su favorito. ¿Cómo fue el final? No te escuchas. Don Chelis. Otra vez, Don a ver, hasta siempre se dice que es el equipo favorito, siempre es el que tiene más porcentajes y todo para que, mire, nada más, terminen perdiendo. Por eso la gente, lo dice la gente de Rayados, ¿tú qué les crees? Pues no, no, la de hecho, Rayados, según manda, mando de Rayados. El porcentaje es este, de ESPN. ¿A poco no? ¿A poco no, mi estimado? Sí, así es que junto a Tigres, junto a América, creo que es una de las plantillas que luego ponen de que no, candidatos porque pues pinche plantel acá, ¿no? Pero la realidad es que en el fútbol pues ya hemos demostrado que a veces le pega, el grande le pega al chico, el chico le pega al grande, pero y consistencia y todo. Pero al Chile, la realidad como tal, si perdían este partido al Chile, Rayados no podía soñar con nada. Ajá. Y ahora sí, pasamos a su sección favorita. ¿Cuál? Yelantos.
No, bueno. No, no, no. Perdió. Fíjate que. Pero es que ese se me hace bien triste lo de Santos, porque se supone que era un equipo que competía. Y ahorita ya está bien miserable, o sea, ya no genera nada. Está bien mal. ¿Sabe? Ajá. No sé si sea también por el hecho del señor este, ¿cómo? El Orlegui, ¿no? Que Orlegi. ahorita no está, que no está y a lo mejor ya están decepcionados y si lo agarran, pues valió corneta. Mira, fíjate que lo que está pasando justamente con Santos es algo que pasó. Ajá. Ah, llegó Beto. Buenas noches, Beto. señor. Bo. Ya vámonos. Beto. El Bobo del Boa. Chicos, Beto basurero, Volga. Ya, buenas noches, señor. Nah, bueno, en otros temas. Ah, síguele, síguele, Nah, en otros temas, güey. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó al Tampico Madero cuando justamente estaba con Orlegui? No. Sí. Exacto, nadie se acuerda. Fue campeón. A Tampico. No, pero después de. Por eso, irónicamente. Ya cállate, cabrón. Este cabrón. Baneándolo. Ya, sí. Por ahí te dijo. Joder. Saquen. ¿Qué fue Pero lo que bueno. pasó? Usted se recordará, mi estimado, lo que después, irónicamente, de un campeonato. O de pelear así en la, decepción, Leo Decepción. Querétaro empieza. Digo Querétaro, dale, güey. Tampico empieza a ser ninguneado por parte de los dos clubes, tanto de Santos para llevar jugadores jóvenes a Atlas o a Santos. Y después de ahí lo venden como si no fuera nada, nada más para crear este lavado de dinero. Y creo que yo hoy en día está sufriendo lo mismo Santos. Y próximamente, si es que llegan a comprar otro equipo, pues le va a pasar al Atlas, ¿no? La franquicia como tal ya no importa por el hecho de que están ahorita metiéndole más al Atlas. Que irónicamente es estúpido, porque pues no mames, ¿cómo le vas a meter dinero al Atlas? Y ya con eso, o sea, le metieron dinero al Atlas y así. Y es lo mismo que pasó con Doria. Doria se fue, pone que Doria se peleó con la afición y todo, pero era un referente. Se fue el Mudo Aguirre, se fueron varios jugadores que se han ido de Santos. Y hoy en día en Santos no trajeron ni a un solo fichaje. El fichaje que iban a traer no estaba autorizado por el presidente y lo regresaron. Esa es una nota Triste. de bien cagada. Eso, no, está bien cagado. Porque el jugador. ¿Cómo se llama este brasileño? Ese parece un chefe de la chingada. El punto es que el güey ya estaba aquí en el estadio, ya estaba aquí en el aeropuerto, ya estaba tomando sus fotos con la bufanda y todo. Y medios ya lo habían autorizado, que oficial y así. Para que saliera el presidente directamente a decir que no lo había comprado. ¿Ve? Y se tuvo que regresar el jugador. La verdad es tristísimo para una plaza y una afición como lo es Santos Laguna. ¿Creen que al final Santos Laguna me lo desvivan? No. Yo digo que sí. No. No. O bueno, lo Torreón, compre otra o en franquicia. este caso. Santos Laguna, güey, Santos Laguna decayó desde que lo patrocinó Charly. No, desde que lo tomó Orlegui, de hecho. De qué temor leí, de hecho. No, Orlegui sí fue ¿Y por campeón qué con me el Atlas. Ajá. Sí. ¿Tú qué opinas, don Turito? Turito. Que con Orlegui. Don Simón. No, el timing así no, caray, así no se puede, caray. Pero sí, desde que Orlegui tomó las riendas de Santos Laguna, pobre equipo, la verdad. Al principio empezó bien, pero luego no, la verdad es que no. ¿Sabes? Hay un rumor, quién sabe si es verdad, que hay un empresario de Peñoles, algo así, un empresario que quiere comprar el Santos. Y está la teoría de que pues Orlegui está cediendo parte de acciones y así. No se sabe si se va a hacer parte de Peñoles o hay un cierto falso rumor que Lala lo quiere comprar, porque pues no es sorpresa, Lala pues son de empresarios laguneros. De ahí el nombre. Entonces, quién sabe, el rumbo de la franquicia de Santos ya merece un nuevo dueño, ¿no? Pues sí, porque sí se ve Tres, bien, bueno, dos. por Legi sí se ve que le vale corneta al Santos. Señor Es Sebas, que buenas noches. buenas noches, mi estimado Sebas. ¿Qué onda? Buenas noches, ¿cómo andan? Chido. Me la chingada. Ahora,
Sí, es lo que decía, güey. Santos necesita lo que ya le necesita vender. Porque tú ves, es triste, güey. La gente de Santos se convirtió en la de Cruz Azul. Lo que era la afición. Lo que hoy en día, güey, hay una señora que lloró. Yo pensé que era broma y sí lloró. Hay un señor que. Pues sí, güey. Pobre gente, está destruida. También es Gonzalo, güey. También es como Chivas, Gonzalo. No, también Gonzalo lloró por. No, es que ya se me desmintió esa madre, güey. Pero bueno. Lo que sea. ¿No sabías? Se desmintió porque el güey lo. Le vendieron boletos falsos. Ajá, lo estafaron. No, no, y se. Lo que dijo Sebas, güey. No, no lo escuché tan. Bueno, sí lo escuché. Mira, güey, es que a lo que vamos. No puedes definir totalmente la situación de un equipo, güey, por el simple hecho de que un aficionado llore, güey. Porque si eso nos vamos, güey, por ejemplo. Es que. Es que mira, por Sebas. Ejemplo, güey, yo como. Lloró, güey, etcétera. Los de Rayados lloran perdiendo finales, güey. No creo que perder una final, güey, no ha de ser tan gacho como ver a un Santos hundido. Es que fíjate estimado lo que pasa Tebas, con la afición. En 2009, pobre Tigres, estaba destruido. Ajá, es pero es eso, cambio, o sea. Güey. ¿Qué directivos tan pendejos teníamos, güey, para que trajeran a Daniel Guzmán a dirigir, güey? Llegaba de ser campeón en Santos. Sí, de hecho era un buen. El güey se convirtió en Guzmán. Enemigo público número uno en menos de un año, caray. Eso es el no, bueno, pero sí, o sea. Yo me pregunto, ¿a quién odian más, al Piojo o a Daniel Guzmán? ¿En qué sentido? Al Piojo no lo odian, güey. O sea, por lo que fue aquí lo hizo bien, entre comillas. Entre comillas. Okay. Le faltó el título, güey, y obviamente llegar a una final. Le dio chance a Florian, trajo a Soteldo. Caía 2-3, güey. No, tampoco te voy a decir que me caía con madre. Pero así que tú dijeras, ¿lo odiamos? Nah. A ver, güey. El güey la regó con sus declaraciones. Te voy a preguntar algo, Sebas. Adelante. ¿Qué, oye, a quién le dan más, güey? ¿Al travieso Guzmán o a Diego Coca, güey? Daniel Guzmán, güey. Sí. Coca lo que más fue más que nada la mentada de madre de que, güey, te están trayendo, te está respaldando la directiva, te trajeron los refuerzos. Y las paz. Ajá, y nos cambias luego por una chingadera que te corrieron en 4 partidos. Y luego el equipo que lo armó quedó campeón, güey, para acabar. Puta madre. Sí, es cierto. Sí. Y lo de Daniel sí fue una mentada de madre, casi nos desciende. Trató, dijo que la afición de aquí no alienta, etcétera. Ajá, y que hasta hizo prensa y que no dejaba entrar a los entrenamientos y cosas así. Sí, un viejo. Desprestigió mucho al equipo. Viejo, ojalá lo linchen. Pero bueno, retomando lo de la afición, qué triste. No, peor es castigo que hay. Que lo diga, es que vaya a dirigir a Pumas. No. Es que no manches, güey. ¿Te has visto la imagen de Dexter cuando lo tiene encadenado, güey? Así se ve una foto. Pues es que no manches. Lo que así hizo se ve. Así se ve un directivo de Pumas, güey. No come en 3 días. Y que fuera el Querétaro, güey. El Querétaro sí comen pollo, güey. Güey, ¿cómo no van a comer? Los patrocinan Pedigrí, no sé qué tanta chingadera de comida, güey. Así era el colmo, sí. Que no tengo dinero para comer. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Para refuerzos, sí, eso no hay dinero, pero para comer. Así sería el colmo. Güey, me imagino la afición de Querétaro de pucha, otros 3 finches patrocinios. Y la, si no quiere, no coma. ¿Qué hay de comer patrocinios si no quiere? No me sorprendería, güey, que para la siguiente temporada le metan otros 4 putos anuncios. ¿Dónde? ¿Las axilas? O abajo de la playera con el Pachuca. Pues no, ¿cómo sale? De hecho hay una idea, güey. Al lado de los costados les falta. Ajá, así como San Luis, ¿no? Ajá. Pero bueno, ya, ¿no? qué triste lo de Santos, esperemos que la afición se recupere y ánimo, porque está cabrón,
está cabrón. Mi equipo, mamá. Mucho ánimo para Santos. No, el equipo es una basura, pero pues no, ya la afición sabe, güey. Pero ánimo. No. Ahora un saludo para mi comadre Limps de Culiacán, que la neta sí queda impactada. Hasta ella me dijo, este equipo parece de segunda división y la neta, caray, ten en cuenta que tenías a un Santos que tenía jugadores como la Chita Ludueña, el Chucho Vintes, que en paz descanse, Buoso, Osvaldo Sánchez en la portería, y ahora pues le quitas a Acevedo y de plano el equipo no trae nada. 11 randoms, literal. Sí, 11 randoms, lastimosamente, porque hasta eso Preciado pues sigue con el problema del doping, se les fue Alan Cervantes al América. De verdad lo que están haciendo con Santos es un insulto. Qué bueno. Eso es el llanto. Por eso es el llanto. ¡Profe! ¡Profe, profe! Leo se le está yendo la batería. Eric Calzaneo, muchas gracias por las 50 estrellas. ¡Ay! Muchas gracias, señores. Un abrazo. Muchas gracias. Dilo tuyo, Beto. Hemos llegado a la meta de... ¿Cómo era lo de la Crayon? Ahí se comió una más. Ahora sí vamos a comer, ¿qué? Ahora sí vamos a comer. Muchísimas gracias a Eric Calcaneo. Ya alcanzamos por las tostadas, güey, ya no más falta por los frijolitos. Y la crema. Mi estimado Eric, muchísimas gracias. También saludos para Eliu Tiempo. Y hasta aquí. Quedó por Legui, le regalara un bicampeonato al Atlas, dolió más al Santos que al propio Atlas. Sí. Recordar que ese bicampeonato, güey, le ningunearon un chingo de jugadores. Ajá. De hecho, te cuento bien botana, güey. Venga. Atlas tuvo 7 refuerzos esta temporada, güey. Ajá. No solo uno, güey. Sí. No te pases de galleta. Ve los refuerzos aguanta. Escucha. Y de esos 7 refuerzos del Atlas, güey, 4 eran del Santos, güey. Sí. Ajá. O sea, no puedes presentar, es lo que me da risa, güey. Franquicias hermanas, güey, presentan refuerzos cuando nada más son mover, güey, jugadores por jugador o quitarle uno al otro, güey. Eric Calzaneo, gracias por esas 100 estrellas. ¿Qué onda? Maquinolas, eres una chiva, muchas Jay gracias. Cook. ¿Qué dijo? Muchas gracias, amigo. ¿Qué onda, Maquinolas? ¿Qué? ¿Qué onda, Maquinolas? Como la máquina de Cruz Azul, Maquinola, pero en plural, Maquinolas. A ver, venga, hay que hacer más grande entonces a la quita, ¿no? El Pesci y el Anto. El Pesci se parece al Pony Ruiz, ¿no? Un saludo al Pony Ruiz, leyenda del Santos. Leyenda del fútbol mexicano en general, cara. Leyenda de Torreón, salen hasta los comerciales y todo. Sí. Pues es que si era jugador. Tiene su marca en Tecos. Sí. Veracruz también llegó. Pero a bueno. Ser bueno. Puebla lo trajo, de hecho, aquí. Pero bueno, para terminar el tema de Santos, creo que todos concordamos que lo mejor que tiene que hacer para el equipo y para todos es venderlo. Venderlo, así es. Véndanselo a Mickey Mouse. Ese güey se lo quiere. ¿Imaginas el Mickey Mouse? ¿Sabes qué es lo peor, güey? Tienes más idea, güey. No, ¿sabes qué es lo más peor? Te pases de lanza. ¿Ves que salieron de una demanda y ya se quieren meter otra vez en ese lío? ¿Sabes qué es lo aún más cagado? Sí, que por allá en 2003, güey, alguien se le ocurrió decir, güey, no, aquí va a haber una Disneylandia, güey. ¿Dónde chingados, güey? No, en 2003 está documentado, güey, en un periódico que querían poner una Disneylandia, güey. ¿En el Estado de México? No, en Torreón. Pa, caray, ¿qué se pone en el Estado, amigo? No, fue en Torreón, güey. No tiene nada que hacer. Ya sé. Yo, está en un periódico, güey. Que sea falso, pues sí. ¿Quién sabe? Pero bueno. Véndanles, ya no sé, güey, a Lala o a Peñoles, güey. A Soriana. El vos. A mí, si quieren. Infantil. Yo jalo. Infantil. Nah. Triste host, vas a convertir a Santos en Cascarudolandia u otra cosa, nada. Mini San Luis, güey. No, hombre. El avance de San Luis. Triste, ya mejor otra cosa. Vámonos al siguiente partido, amigos. No, como que pueda sacar mucho del Santos, ¿verdad? ¿Qué? No es como que pueda sacar mucho del Santos para hacer una base. Calma, tu universitario. Vamos directamente al siguiente partido.
No, aquí no lo sacan ni las papas, Dios santo, no. ¿Para qué decirte? Que conozco al Santos mejor que todos, excepto el Tate. Ah, bueno, sí. No sé. Te puedo decir. Mi estimado que... Jos. Ajá, venga. Fíjate, yo estuve ahí, güey. Varias veces. 2400 es una playera, ¿no? Aquí. El palco del Estadio del Santos es el mejor palco ahí en el que he estado. Pero. Sí. Ah, ok. Lo que tiene Santos es precisamente la afición, güey. Y sacamos mucho marketing, defensas, bueno, más bien refuerzos, que independientemente de sean buenos o no, sean llamativos, y una playera chida, y bajamos los precios de los boletos porque están caros. Ya con eso ya chinga. Aunque quedemos últimos, vamos a hacer millones en ganancia. Diles al Pachuca, güey. Repite cada 6 meses. Ahora, mi estimado José, ¿en cuántos palcos has estado? Más en el de Santos. Ok. En el de San Luis. Uh-huh. En el otro de San Luis. Ah, caray, ¿y el del plan de San Luis o en cuál otro? Ajá. Cuando tenía palco, yo ahí estuve una vez. Ajá. Ah, perfecto. Hola. ¿Y ya? Y cuando hace mucho, estaba muy chiquito, mi papá me llevó al palco de... ¿Cómo se llamaba el estadio? El de béisbol. Pero el del estado. El del Estado de México. Ah, el estadio. ¿El Foro Sol? El de los Diablos. Ajá. Diablos Rojos de México, ¿no? Ese. El antiguo Foro Sol. No me acuerdo. Me acuerdo que estaba muy chiquito, pero. Era otro, ¿no? No, no, era el estadio de. Los Diablos tienen social. Su estadio aparte del. No, después del parque, seguro que el güey llegó otro, güey. Pero no me acuerdo cuál era. Ah, porque yo me acuerdo que era el Foro Sol, pero. Un estadio que tiene forma de tridente. ¿O no? El Harkelu, güey. No, esa madre es reciente. Pero el Harkelu es ¿No han jugado siempre ahí? El Harkelu apenas tiene como 3 años, ¿no? Hasta lo inauguró el Peque. Ya tiene 7 años, güey. Tiene 5 años, ¿no? Tiene 5 años, lo fue a inaugurar el güey. No, güey, se inauguró antes de pandemia, güey. ¿Por eso? ¿2019? Por eso. 2018. Bueno, el palco de los Diablos, pa. No sé la verdad. Ok, entonces, ¿hace cuánto fue eso, ojos? Uy, ya tiene rato. Bueno, pero si fue en 2019. Al menos más de 15 años. Ah, no mames. Entonces sí era el Foro Sol. Sí, yo digo que sí. Ay, a ver, pero voy, bueno, entonces voy. Ya. A mí, que me ya que sigue. Sí, vamos al siguiente partido. Cruz Azul empató a 1 con el Toluca. Y le salió contigo, barato. Bolí. Mira, pinche Cruz Azul, hijo de su Mauser. Mira, cuando juega con equipos pequeños o equipos de tabla media para abajo, se rifa. O sea, parece que están jugando, no sé, comieron a Messi. Pero cuando se enfrentan a equipos, digamos, ya de tabla media para arriba, no sé qué les pasa, les da miedo o no sé. Y bajan mucho el nivel, porque a mí me sacó de onda cómo empezó jugando mal contra el Toluca. Tanto que yo decía, no, el pinche Toluca, si se pone chingón, le puede hasta golear al Cruz Azul. Pero pues no, y luego también, por ejemplo, la primera... falla, creo que de Mier, cuando hace la pelota el patito, dije, no manches, ¿cómo es posible que se te haya ido tantito la bola? Si hubiera estado más al centro, se la clava, y no, es que luego a mí me saca de onda eso, digo, ¿por qué juegan así? Juegan bien unos juegos, hasta juegan así, perfecto, hacen pases así sin error y todo. Claro. Pero cuando son juegos importantes, no sé si les da miedo o se estresan, no sé qué le pasa. Eso de confianza, ¿no? What the fuck, ¿qué les pasa? Ajá, what the fuck, sí, porque a mí me sacó de onda. Dije, no manches, pues así no jugó cuando se enfrentó al Mazatlán o al bueno, creo que Querétaro, ¿no? Es que una cosa sí. Es jugar ante el Querétaro y otra ante el... Ajá, obviamente, pues los ve, los subestiman, pues saben que no traen nada, ¿no? Pero sí, pues, quizás ese sea el problema. Y por ejemplo se ponen a jugar con equipos que sí tienen pues, un mejor plantel, ya sea Toluca, el América.
Ahorita las Chivas también, por ejemplo, me va a preocupar ese juego porque... Ah, güey, Chivas, así sí las ganas pasan, no hay pedo. Voy a guardar tus palabras, güey. Cámara, pues la última vez cuando Cruz Azul venía mal, ya, Chivas venía según bien, les metieron 3 goles. Sí. Y ajá, ni siquiera en su estadio. Sí. Con doblete de Antunes. Es que mira, claro. Bueno, sí, ya. No dice nada, güey, no dice nada. Acá ya, yo tengo la duda más grande del mundo. A ¿quién ver, le dijo a ver, el tal Jorge Sánchez que es jugador profesional? Yo quiero saber eso. ¿Quién Gauss? Tú le dijo a fútbol. No mames, pinche mono. Todo baboso, no manches. De hecho, yo no entiendo por qué no lo cambió el pinche este güey, el Anselmi. Lo dejó jugando. Digo, ese güey es el que no sirve, cámbialo. Pues nomás, Paco Torria. Necio. Es que usted no está en el anselmismo, ¿verdad, William? Mira, ahorita ya me la estaba creyendo, pero pues con esto, ay, me hace dudar otra vez. El anselmineto. Ya. Te digo. Hoy me lo confirmó. Alonso me lo confirmó. La línea de tres se respeta. Te digo, con Anselmi... Sí, me tiene mucha jeta. Yo con Anselmi tengo muchas dudas. Cuando son juegos importantes, no sé qué le pasa, no sé si no se ordena o le da miedo al cambio. Y eso a mí me preocupa porque ya pasó con el América. Y okay, me da miedo que la vuelva a regar otra vez, ya sea en semifinal o en la final. Que se caiga, ¿no? Y por eso te digo, me hace duda. Porque ya empezaba a creer, pero pues ves el juego contra Luca y dices, ¿y la Anselmineta dónde quedó? Ajá, eso es lo que yo me refería con que le salió barato. Porque también al Toluca le anularon 3 goles. Uno más se empataba en el récord, que de hecho tiene en la América, también contra el Cruz Azul. Así sí, 3 goles. Sí. Tres goles, güey. Güey, decirle, güey, yo vi el partido, pero es cuando vi las redes, dije, no mames, Toluca aparentemente tuvo un chingo para golear. Güey. Sí, te digo que sí estaba más, o sea, lo que me sorprendió que estaba encimoso el Toluca y no aprovechaba, sí, porque también el este, el portugués este, ¿no? Sí juega bien. Paulinho. Es Paulinho. Es muy buen fichaje, muy buen fichaje. Claro. Se rifaron ahí. Pero pues sí me sacaba de onda porque digo, no, en algún momento les van a clavar el segundo y valió corneta. Pero pinche suerte también. Uh-huh. Y pudieron rescatar el empate, caray, porque Toluca merecía ganar. Sí, de hecho ya estaban pidiendo a la hora. Y es que eso también a mí me saca de onda. No manches, ¿cómo pides la hora? Ya, no, eso a mí se me hace de equipo chico eso, andar pidiendo la hora, ¿no? Encerrarte y pedir la hora. Ajá, no, sí, no. Me hace bien, no. Me hace muy triste eso. Pues, ¿qué vamos a hacer? Sí, exactamente. De hecho, ya que estamos con Cruz Azul, Uriel Antuna no se va a Europa. ¡Ja! ¡Qué bueno! Un aplauso. Merecido. Un aplauso. ¿Esto qué se debe? Un aplauso, no manches. ¿Cómo? Lo de Oribe, ¿no? Lo de el este. ¿Cómo se llama? El Huerta. Chino Huerta. Y lo mismo que el chiquete, güey. Pues todos, güey, pinche. A ver, es que antes de ir a lo de Host, no es novedad. Pinches directivos hambreados, güey. No de hambreados, exageradamente hambreados, güey. Por eso no va a salir nada. ¿Cómo le rugió la tripa con este, con el Whiskas, no? Ajá. Con Huesca se apendejaron, macho. Ya ves. Apendejaron. De tanto juntarte con Bob, y ya le estás agarrando sus mañas. Ay. De opinar sin saber. Ay, Bob, no, ya. Lo que en realidad pasó fue. Perdí, dale ecuación este Bob. Antuna, en teoría, tenía todo listo para llegar a la AEK de Atenas, ¿no? Claro. Vas a pagar tanto, tú vas a ganar tanto, vas a jugar así, bla, bla, bla. ¿Qué pasó? Antuna tuvo un problema con su pasaporte. En lo que lo arreglaban, el AEK de Atenas tiene que cerrar ya su plantel porque va a empezar la pretemporada. Llevas tu jugador, ya con pretemporada iniciada no va a rendir igual. Claro. Entonces,
en improvisado, el AEK de Atenas acaba de fichar a Eric Lamela del Tottenham. Ah, no mames. Y aquí la cuestión es que, al igual que en México, en la liga griega también hay límite de extranjeros y el AEK ya se acabó todos sus cupos. Ya se lo acabó. Ok. Ni modo, Margarita. Entonces ya no hay Antuna. Se dice que los representantes de Antuna quieren buscarle acomodo ahí en Grecia, pero se ve muy complicado. Sí, caray. Lo que sea al Panathinaikos, ya no va a volver a fichar por él después de cómo terminó todo ese asunto, ¿verdad? No, muy feo. Ay, Dios, sí, sería complicado entonces su salida al viejo continente, pero bueno. O sea, todo fue por un tema burocrático, por así decirlo. Sí, porque el trato ya estaba hecho, de hecho. Ya estaba listo para zarpar, pero se dieron cuenta de que ya habían pasado el límite de extranjeros y todo se acabó. Sí, se me hace bien pendejo esa madre, como la mamada que hizo el piojo del recibo de luz. Cabrón. A ver ese, ¿cuál le fue? Dile. O el intercambio, el famoso intercambio de Gea con Keylor Navas, ustedes se acordarán. Que llegó 6 minutos después, ya no se hizo. Ahora. Pues a Boquita le acaba de pasar. Tiene que mandar un papel, Pepe, y según ellos lo mandaron bien, pero por diferencia horaria llegó mal. ¡Qué triste! Pues es que en el poderoso internet de Argentina, güey, de 2 megas por segundo, güey. ¿Qué tal Internet Explorer o cómo? Peor. Peor. Edge. Guacha. Pero no manches, imagínate. ¿Te imaginas que te digan, oye amigo, vas a ir a jugar a Europa y a la mera hora no, que no, porque está mal tu nombre escrito, ¿no? Me faltó un comprobante de domicilio. Me dio una foto familiar. No, más a poco el pejo tenía el número 1, 2, 3. Sí. No, mira, güey, no, imaginas que triste. Es que según, güey, el contexto está rápido, esa madre, según ya están haciendo con pelota para el Manchester City, güey, creo que estaba con Phil Foden, güey, y le faltó un comprobante de domicilio, güey. Sí. A un recibo del mismo. Qué triste. Gran momo. Pues, este güey es una tan pendejo que no crees que... Pues no es cierto, tú que le haces creer. Yo digo que no es cierto. Por eso, yo también creo que no es cierto, güey, siendo muy pendejo para ti. Nah, no puede ser, pero Phil Foden, porque Phil Foden es canterano, no lo compraron. Pero es que el viejo también, güey, creo que en su momento era como entre pero bueno, continuando. América le ganó 2-1 a Juárez con gol de, ¿cómo se llama este güey? A Rodrigo Aguirre. Lo que significa Rodrigo Aguirre. Lo que puede significar dos cosas: o Juárez es muy malo, o Monterrey es muy malo. También. O un poco de ambas. Puede ser las dos, ¿no? Ambas. Rodrigo Aguirre, AKA, el alérgico del gol. Ambas. Hoy el plantel de Rayados no es como que esté muy, muy en orden, muy bueno. Y Juárez, pues, tanto en plantel y todo, pues... A mí me sorprendió la verdad que hicieran un gran esfuerzo, como siempre. Ese esfuerzo, güey. Luego salen los teóricos a decir de que, ah, la América le juegan al tu partido, güey. Pues es que la América se pendeja con todo. Sí. Mire, cuando menos te lo esperes, la América es capaz de apendejarse con quien quiera. Pues sí, es lo que suele pasar, pero gran trabajo por parte de Aguirre. Se salió de su zona de confort y en América parece que tenemos a un jugador que podría dar muy buenos dividendos para el conjunto de Papá. Ya veremos qué es lo que pasa a futuro, pero el problema con Monterrey, mi estimado José, es que presionan demasiado a sus jugadores. Yo siento que ese es el problema. No manches. Pero los presionan, o sea, y es una presión totalmente innecesaria porque la neta, ¿con qué cara vas a decir, no, vienes a un equipo super ganador cuando nada más tiene 5 títulos y el último ha sido hace 5 años? Mira, también es la afición, porque por ejemplo,
En la última temporada, mucha gente estuvo mamando a Canales, ¿no? De que, ah, Canales, muy bueno, la chingada. Pero claro. Maxi Mesa, que hizo más que Canales en varios aspectos, todos dicen de que, ah, que ese estuvo en un tronco, seleccionado no hizo argentino. Nada. Ajá. O sea, es culpa suya. Por admirar a los que no deberían. Y de esa presión también surge todo este problema, porque la presión normalmente llega de esa. Bravo. Pero si ganó el América, gol al último minuto, Rodrigo Aguirre, muy bien. Let's go. Oigan, pero me da gusto que el América ya acepte a su jugador número 12, ¿no? Hasta lo abrazaron en el primer. ¡Ah, sí! ¡Oh, ya! En el momento, en el momento bien random de la liga. Bien subconsciente, ¿no? Güey, no, aquí no, cabrón. Ah, sí, no, cierto, pero. No. Es que sí, güey, o sea, no creo, no es como que tirar carrilla y ser carrillado, güey, pero es que se ha cagado el neto. No, pues es que no manches, ¿cómo puedes? O sea, tú, árbitro, aceptar una, no puedes aceptar abrazos de jugador, pues si ya estás para allá, ¿no? Pero era nada más para decir buen partido, ¿no? No, no creo que era pero es que no, porque no, en gol, ese momento le había marcado el gol. Ajá, que nada, y lo abraza directamente después de validar el gol. No es la primera vez que pasa eso, güey. No, ya había pasado. Hay una foto, güey, de un jugador de León que quiere que lo cargue al árbitro para hacer. Ajá, sí. Pero toma en cuenta que aquí, güey, el jugador de León fue, güey. El árbitro, acá, con el América, el árbitro fue. Se acerca, ajá, a Henry Martin. Henry Martin lo abraza y pues que el árbitro corresponde y pues ahí ve muy sospechoso. La bomba del gol. Pues que si sí, no todos los días puedes hablar un chiapaneco, digo un yucateco. Pues buen trabajo de Henry Martin, sigue rompiendo récords, también hace gol Aguirre, Juárez, pues qué podemos decir, es Juárez. Mi estimado Jos, ¿ahora nos vamos al domingo o todavía falta otro partido? El día pomingo. ¿Pomingo? Tuvimos dos partidos. Empezaremos con Pumas contra Pachuca. La victoria de Pumas, sí. Ya cállate. De hecho, güey, ¿te puedo decir algo? Venga, no. Venga. Pinche mierda, güey. ¿Qué dijiste? ¿Qué era, güey? ¿Di qué cosa? Pumas, güey, guachame ese día. Pumas ya tenía consistencia, güey, ya tiene un plantel para competir, güey, y ve estas mamadas. Ah, Pumas. Se les lesionó Leo Suárez, ¿no? Muy mal noticias para la universidad. Leo Suárez fue fanatura de ligamentos y pierde su la temporada. Pronta recuperación para la Zurita de Oro. ¿Y ese güey quién es? Pues Leo Suárez, exjugador de América y Santos. No, ni idea. Ni idea. No figura. Ahí van dos, güey. Ojalá puedes. Suelta el micro, güey. Ojalá que la pinche competencia ya exista, güey. Nada más pido eso, güey. Pinche competencia interna, güey. Ya no pido eso. No, ni idea. Ok, la verga. Güey, de Pumas ¿Cómo? Nomás conozco al Chino, a Julio González, a Memo Martínez, al Toro E. Toro E. No, Toro E. Gustavo Lema. Pero, güey, oye, ¿te ves que lo más chistosín, güey? ¿Qué? A ver. ¿Sabes quién es el sustituto de ese güey? ¿Quién? Piero Quispe, güey. Ah, y también Piero está lesionado, ¿no? No, jugó, güey. Es un peruano, güey. Pregúntale. Ah, pero... Ah, no fue. Ah, ya regresó. ¿No fue el que se fue despidiendo de su perrito? Ah, el que se despidió de su perrito. Pero entonces Piero ya puede jugar. Porque me acuerdo que estaba lesionado. Ya, güey. Ah, jugó todo el segundo tiempo, jugó toda la parte del primer y segundo tiempo cuando seleccionó a Suárez. Pero Piero Quispe de verdad tiene talento, en Perú lo tiene como talento, una futura promesa. Tiene talento, lo acepto, si eres muy irregular. Ese es el problema, pero a ver si se le va quitando poco a poco, teniendo en cuenta que ahora él tendrá que encargarse de las actividades de Leo Suárez. Pues sí, güey, pues es que también, no lo digo de broma, Pumas, si bien juega bien, es un equipo que en plantel, en números o en abastecimiento de plantel no es tan grande, ¿sabes? Como que no tiene tantos jugadores y es el pedo de Pumas. Se te lesiona un cabrón y para reponer al güey que jugaba bien, y si acaso tiene suerte que el otro vato
mínimo rinda igual, fue muy difícil, porque si te lo lesionan, ni un pedo. Y ahorita bendito Dios que ahora ya, ya digamos que entre comillas ya hay plantel, güey. Entre comillas, güey. Entre comillas. Porque güey, hace dos años volteas en la banca de Pumas y dices, no, no, no. Puro morro de rectoría. Ya, güey, puro morro, güey, de puro porro. De rectorías. No mames, no, güey. No empiezo. Sí, muy bien. No, no, no. Me caxa. Pero bueno, digamos que. Viendo un papá, pobre Pachuca, pues no, no soporto. Güey, ¿cómo que? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Qué? Pues no soportó, no soportó traer tanto canterano. Ahora sí se vio un equipo limitado. Así que Pumas, merecida victoria. Y ya veremos qué es lo que pasa a futuro. Pero como comenta que recuerdo, mi estimado, Pachuca ya no está este... un equipo que es muy bueno y que a diferencia de otros torneos se ve a un equipo sólido. Y bueno, el Pachuca ya no está el venezolano. No, es lo que ¿no? dije la semana pasada, no, está trampa. Ah, caray. Ahora en la liga ha estado poniendo puro morro para acabar con la regla de menores. Luego ya que la acabe, ahora sí pone a los buenos. Porque no está, está ni Rondón, está, ni Drizzy, ni el otro. No, Drizzy. Pues es que quítale. A Pachuca le quitas a Idrissi y te quitas el 90% de sus jugadores. Está haciendo trampa. Eso es trampa. Es Clausel. Lagunas. Que ahorita está haciendo con todo. No te escucho. Otra. Fuerte y claro. Pachuca es un equipo que le está dando oportunidad ahora mismo a los canteranos y en cuatro jornadas me imagino que ya está nada de romper la regla de los menores, ¿no? Sí. Ya cayera la batirroca. Otra vez la batirroca. Ya van en este güey. Sí. Bueno, el Necaxa. Ya para finalizar, empató a uno con León. Gol de Yonder Cádiz. Muy bien. Y ya. ¿Alguien vio ese partido? Sí, la no. neta estuvo entretenido. Le robaron al Necaxa, Digo, al Necaxa, le robaron al León. Había un penal clarísimo para la Fiera. Y bueno. Las cosas así pasan y así. Pero Necaxa estaba jugando bien. De repente llegó otra vez Yonder Cádiz a sacarle las papas del juego a la Fiera. Está haciendo buen trabajo este jugador venezolano. Y a partir de ahí el partido se pausó, no hubo más cosa relevante más que aquel penal que no se marcó. Y Necaxa, mínimo, estamos viendo un equipo que está jugando mejor. De León, lo de Jorge Baba, pues aún no es confortable, aún estamos viendo a un equipo que no está entregando nada, a un equipo que todavía le falta generar algo, porque León, a diferencia de otros torneos, se ve un equipo limitado que no se ve como serio candidato para, no para ganar el título, sino para incluso batallar en la liguilla. Y ya. Y ya. Entonces, ¿puedo decir algo más para finalizar lo de la jornada? Venga, vamos. No olvidarme. Sí, sí. Y esto, no olvidar. Esto es importante. A verlo. No olvidar que ahorita lo que es Pachuca, güey, y León, güey, con los planteles tan ojetos que llegan ahorita, güey, van a ir al Super Mundial de Clubes, güey. Pero Pachuca, pues, como bien lo había dicho José, ahorita es darle la oportunidad a los canteranos y ya después sacan. No creo que en el Mundial de Clubes pesado. Haga trampa. Lo de León sí es lamentable. Okay. En el Pachuca te lo compro, güey, pero el León, güey. León, sí, eso sí, ya. Va por el último lugar. Mira lo que hizo el Arcamón, Dios santo. Ni en también eso. Tengan en cuenta que va también Monterrey, güey, pues digamos que. Monterrey. Si llegan a semifinales y los eliminan. ¿Quiénes van? Monterrey todavía. Monterrey, Pachuca, León y San. León y Pachuca, ¿no? Y el América, ¿para cuándo? ¿Cómo que va a ir Santos, güey? No, Seattle. ¿Cómo llegó ahí? El Seattle. No va a ir, güey, no juega. No, el Seattle. El padre de Pumas. Seattle. El papá de Pumas. El papá de Pumas. El papá de Pumas.
Digo, serían cuatro mexicanos si alguien no hubiera perdido la única final. Ajá. ¿Otra vez? Puta madre, güey. Ya. Cuando escuchas ruidos en el sótano. Pero es el Querétaro. Ah, no. Ay, sí. Lo que sí es importante. Sí. La quiniela. Veamos. Ah, vamos. Oh, no. La quiniela. Vamos en orden alfabético. Bobeto tiene 1, 2, 3, 4 puntos. Muy bien. Brasil. Solo diré, güey, que creo que casi todos tenemos un punto asegurado. Si no fuera por un pendejo que dijo que fuera tentativo. Me cago en la puta. O sea que yo no fui, güey. Sí, yo no fui. El Leo, cómo se ríe, güey. Luego, ¿no? Leo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 5 puntos. Brasil. ¿Qué? No te escucho. Otra vez, amigo. Otra vez, güey, otra vez. Ahí está. Y todos los puntos fueron del sábado, caray. Del viernes y del domingo creo que no la tenía ninguno. ¿Cuántos tiene? Cinco. No vamos. Yo tengo... Claro. Uno... 2, 3, 4 y 5. Neto tiene 1, 2, 3. ¡No! Puta madre. Ahora, el Sebas la puta. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No manches. Nomás le falló que gana Pachuca y que gana Corazón. Increíble. Así que el perdedor es Neto. Otra vez. Oh, no. Otra vez. No. ¿Qué castigo le pongo? Un castigo que sea doble, porque perdió dos veces. Que cante Chicano Cono con la Cupa. ¡Caló! ¡No! ¡No! Pues voten acá. ¿Qué castigo le ponemos acá? ¡No! Mira, al menos no es volver a ser un fandom de una escena, güey. Ya es ganado. ¿Quiénes somos, güey? Ya te la pelas. ¿Qué? Pues puedes hacer las dos cosas, perdiste dos veces. Ah, sí. No, calle, estamos fandom, no vayas a la verga, tiene que votar. Tiene que ser un fandom, güey. La chica no conozco, crush. Pues qué con las dos cosas. No. Ya, Mara. Ay, no. Mira, te puedo decir algo tú, Neto. No. Eso te pasa por mentir, por convivir, güey. Ay, yo cuando, güey. Yo. Vamos a exponer, vamos a ver tus resultados. Uno, lo que predijiste. Vamos a analizar. ¿Gana San Luis? No, empató. ¿Gana Puebla? Claro. No, perdió. ¿Gana Chivas? Sí. ¿Gana Tigres? Sí. ¿Gana Monterrey? Sí. ¿Gana Cruz Azul? No, empató. No. ¿Empata Juárez? No, perdió. Casi. ¿Gana Pachuca? No, perdió. Casi. Yo puse que ganaba América, ¿qué pedo? Sí, por eso. Dijiste que empataba. Latinaste, no, tú dijiste digo, que empataba. Si quiere... O sea, no, sí. Dijo que... sí dijiste que empataba. Vamos por eso a estoy, ir al bar, estoy vámonos leyendo al podcast del Neto, anterior. No del Beto. Vamos a escuchar. Ah, ok. Ah, pero si quieres te lo ponemos mal. No hay pedo. ¿Empata Juárez? No, perdió. De 3 puntos por metido. ¿Ya viste? Entonces perdió. Por mentir, por convivir. Que se bese con el furro. Pues mira, el furro también tiene una pérdida.
Ya. Sí, pero no hay pedo, güey. Ya sé que va. ¿Gana Pachuca? No, perdió. ¿Gana León? No, empató. Entonces nomás nos quedamos con 3. Ni pedo, güey. No, pues castigo doble, oye, puta madre. ¿Cómo dices que empataba Juárez? No mames. ¿Ves tú a nada, güey? No, nada de empatar. No, no más que cantar esta, güey, no mames. Güey, a la, güey, Juárez, no, por, güey, ¿viste cómo jugó Juárez? Yo por eso confía de que, ah, lo mejor y el América como está pendejando. Y aún así, haciendo eso, terminó ganando. Dije, no tenía mucha esperanza en Juárez, pero dije, a lo mejor y empata, güey. Ok, pero no, bueno, chico, noquear. En cuanto a Bienvenido a Fútbol, regresó su sección favorita. ¿Cuál es? MLS All Stars contra Liga MX All Stars. ¿Tu sección favorita, Jos? ¿De qué estás hablando? MLS All Stars versus Liga MX All Stars. Mejor nada, güey. Miércoles 6 de la tarde. ¿Por dónde? Hay novedades. Miserable. Hay bajas. En la semana pasada repasamos quiénes iban al partido, pero hay bajas. Venga. Sergio Canales no va porque se lesionó. Una Juan Sanabria no va porque se lesionó. En su lugar van Unai Bilbao de Xolos y Ferrareis del Puebla. Toma. Let's go. Es en ese momento, mira, ese es el momento cuando deberían enviar al cascajo de la Liga MX. Pues qué más queda, es lo limitado que está en nuestra liga. Pero pues es que no, hubieran mandado al Chino Huerta ahí para. Mira, mira la comparación de nivel. Las bajas de la Liga MX son Canales y Sanabria. Las bajas de la MLS son Luis Suárez y Messi. ¿No va a jugar Messi? No. No va a jugar Messi. Está por la lesión. ¿Qué No le viste el maldito tobillo? Pareció un tamal. Sí, pues que juegue. Sabes que acabas de posiblemente los en directo por tu culpa, haber dicho la chingada. Mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. Qué persona tan más cobarde, de la manera más antifutbolística hablando. ¿Cómo? Ya, con toda la extensión de la palabra. Sigamos, pues, sigamos. A ver qué hongo. ¿Quién gana? Ah, el partido va a ser en Columbus. Penales, ¿en dónde? Columbus, creo, Ohio. 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 Phantom Tax. Ohio. Ohio. Oh my Ven god. En Ohio, güey. Phantom Tax, Ohio. ¿Pierde la afición? 7. Pierde la afición. Sí. ¿Pero quién gana? De la MLS contra la MLS. MX. A la MLS. La MLS, porque se el pendejo. El pendejo. Mira, ya no está. Tenemos que sacar dinero de una u otra forma. Así que ahí Don Miquel y compañía nos van a vender el partido. Ya no está. Mira, wey. A ver. Yo, gente, está el uniforme, güey. Mira, tomando en cuenta que es Charlie, podría ser peor. Ajá, está decente, claro. Parece está bueno, decente, sí, está coqueto. Yo con eso de Charlie ya perdió, güey, ya. That pipi is nice, no manches. Está muy guaraguar, ¿no es cierto, güey? Está, mira, está elegante. No está feo, pero está aburrido. ¿Quién anda ladrando como perro contra Anselmi? William, te hablan. Anselmi, ¿Qué dijiste de Anselmi, rey? Padre, noticia de último momento: hay sold out en la Ciudad de México, en la Ciudad de los Diablos, en el primer partido de los Diablos Rojos de básquetbol. Dios santo, ¿ya también tienen de básquetbol? Sí, güey. Increíble. El básquet está de moda, güey. Está de moda, está tan de moda que la liga ahora se llama ligacaliente.mx profesional de básquetbol, vete a la fregada. Ajá, ya está el equipo en caliente, San Luis, güey. Ajá. Es una mascota nueva en la Jolote. Ahora. La mascota de la liga es una Jolote. Ajá, una Jolote.
Creo que sí, sí. San Luis, ¿qué equipo es? Los Santos, ¿no? Yelantos. También hay Yelantas. Yelantos. Yelantos. Sí. Qué grande, pero sí, los Santos, pero... Que vean el lado positivo. No lo hizo el Neto. ¿Qué, yo qué? No sé. Arriba los lobos plateados, dicho sea de paso. ¿Qué yo qué hice? Tienen bandeja de plata, cree que critica a Dios y no habrá consecuencias. No manches. Ganaron los lobos plateados. ¿Cómo quedó Yelantas? Bueno, Yelantos. Me hizo Neto, mejor dicho. No sé. ¿Pero cómo quedó Yelantos? ¿Qué es lo que procede, señor? No sé, me persigue Neto. Ah, pues mira, de hecho, gana. De hecho, ahorita que estuvo el partido de los Diablos del Básquetbol, ¿qué crees? ¿Contra quién crees que jugaron, José? Contra el Yelantos. Contra el Yelantos, y el Yelantos le ganó. Ahí sí ganan, uf. Yelantos. Además, voy a repostearlo y te voy a etiquetar. No. Bueno, ya no dice. Bueno, ya, hombre. A ver, ¿con qué seguimos? A ver, además del MLS All-Stars, Leo perdió a Alemania. Padre Cop inicia este viernes. No, no, a ver. Esa pellejada aquí. No, no. Te ganaste un audio, te ganaste un audio. No manches, lo tuyo sí es grave. Ya era hora. Ya va a empezar este viernes. ¡Pendejo, pendejo! ¡Que empieza está en la un... ¿Por qué habla pura mamá? Sí. Ya. A ver, continúe con la Padre Cop, entre comillas. Padre Cop inicia este viernes. Vamos a ver, veamos. Día viernes. Arranca la Padre Cop con 5 partidos. Atlanta United contra DC United. Orlando City contra Montreal. Pumas contra Austin por el 7. Seattle Sounders contra Minnesota. Y Los Ángeles FC contra el Tijuana. O sea, los Xolos. Sábado. Partido miserable. Sí. Puebla contra Inter de Miami. Houston Dynamo contra el Atlas por el 9. Philadelphia Union contra Charlotte. New England Revolution contra el Mazatlán por el 7. Red Bull New York contra Toronto FC. San Luis City contra FC Dallas. Y Chivas contra San José Earthquakes por el 9. Sí, con el 9. ¿El 9? La visión, güey. ¿What? ¿Sigue vivo? Pues sí. Y wow, domingo tenemos. No, no eres de Durango, güey. Si estuvieras en la abierta. No, pues es que, güey, ¿hace cuánto no pasan partidos por el 9? No, eso sirve para presentar. Depende del lugar. Pero, pues. ¿Ande? Y domingo tenemos. New York City contra Querétaro, Sporting Kansas City contra Chicago Fire y León contra Portland. El resto de partidos van por Apple TV, que por cierto, Z. me voy a quejar. A ver. Hay gente que no le gusta que la Leagues Cup esté en Apple TV. Pues no. Y a ver, hay partidos que son gratis y tienes cuenta. Y si no, el Apple TV cuesta 100 pesos. No sean miserables. No sean jodidos. No sirve para otra cosa. Las declaraciones de Host son Host y solamente de Host. Sí, sí, sí. Todo lo que Host diga es responsabilidad del propio Host. Otra vez. ¡Pendejo, pendejo! ¿Qué está diciendo? ¡Ay, ya va nena este güey! ¿Por qué habla pura mamá? La Apple TV está chido, güey. Qué mala onda, Qué mala onda. O sea, como hay gente que no quiere pagar el Apple TV, pero sí paga el VIX. También no chingue. Pues es que no hay otra forma, güey. Es que te están los pinches carteras, güey. Tenemos que pagar pinche VIX Premium y luego otro servicio Premium. Oigan, como dato rápido, los que tengan Total Play está regalando un año de Apple TV gratis. No, mira, gracias. No tengo.
¿Para qué si nosotros podemos ir a verlo por mi estimado Beto? ¿Por qué canal? Chécate, esto tiene acá esa. Mi estimado host, esto le va a gustar. En 1999, el Irapuato ahí jugaba Calucha, sacó una botarga llamada Caluchita. Esta es la botarga para que la pongas en el siguiente podio. No. A ver, pero mi estimado Beto, ver, ¿por dónde podemos ver todas las acciones del fútbol? ¿En qué página? Fútbol Libre. Sí, sí. ¿Cuál? Bueno, pues, punto Perú, punto Chile, punto net, punto com, punto su, punto net. Pelota Libre, Pelota Libre. Punto FR. Megadeportes, Megadeportes 2, Megadeportes, punto net, Megadeportes, punto org, punto Chile. Fútbol Libre, Libre Fútbol, Pelota Libre. Libre Pelota. Libre Pelota. Freeball. El luego a veces ni lo pasan. Sí. Pues que no hay, no es importante, güey. A ver, vamos a hacer predicciones de la League Cup. Nos vamos a divertir mucho. ¿Qué ríes, güey? ¿Qué ríes? ¡A la bestia! Ah, no, el Bob Esponja, perdón. Pero ya ahí. La cordura nos ha abandonado en estas dos horas. Sí, ya vi. Recordemos que a alguien no le gusta editar, No está durando. Ajá. A ver. En cuanto a clubes mexicanos, para ustedes, ¿quién será la decepción en esta League Cup? El Monterrey. Pumas. Sí. Yo estoy con el Monterrey y tal vez el Pachuca. Y el Puebla, de hecho, se le pasa. Nah, pues que nadie espera nada del Puebla. El Puebla puede dejar porque no esperas nada, güey. No lo puede. Pero, mi estimado, nadie esperaba nada del Necaxa y terminó siendo la decepción. Por eso, nadie esperaba nada, no puede ser decepción. No, sí puede ser decepción, lo golearon, lo ultrajaron y lo vilipendiaron en la última. Pero por eso, Leo, o sea, si tú no esperas de nada de un equipo, pues no, pues obviamente no. Es más grave la situación que no esperes nada de un equipo y aún así logre decepcionarte. A ver, entonces, Beto, ¿tu decepción? Beto. Coto. Beto. ¿Tu decepción? ¿Pero cuál? Chivas. Chivas, dijo Chivas. Sí. ¿Neto? ¿Yo? Tú. Estoy entre Pumas y Monterrey. ¿Cuál? No, ambos. ¿Ambos? ¿Ambos? No, güey, no puede, güey, no puede, no pueden, güey. Ah, no, pues no Pumas. No puede ser Pumas y Monterrey, güey, porque están en el mismo grupo. Ah, ¿no? Pues, ah, pues con mayor razón, güey, Pumas. Pumas o Monterrey, dijo. Con mayor pero razón, Pumas, güey. Sebas. Monterrey. Siento que no están en buen momento ahorita. Y el hecho de quedar fuera en League Cup, ya sea en fase de grupos o en 16avos, puede costarle la chamba al Tano. Cierto. Tiene mucha presión. Llega a semifinales ahorita y vuelve a perder. Leo. Entre Monterrey y Puebla. Entre esos dos me quedo. Es más, de una vez digo que va a ser Puebla porque su grupo, la neta, no le va a ayudar en nada. Fresi. Puebla no cuenta, güey. Tienes que ser uno más, de más presupuesto. Pero ni modo, tiene que ser uno de ellos y para mí Puebla tiene que contar. William. Ojalá le vaya bien a los demás equipos, dicho sea de paso. Yo digo que está entre el Pachuca y el Monterrey. ¿Pachuca Monterrey? Sí, hay que destacar lo de Pachuca en la Leagues Cup pasada. Los muy bastardos llegaron como campeones de la liga, nada más jugaron un partido y los eliminaron. Los eliminó Héctor Herrera, güey. Ajá, Héctor Herrera los eliminó para variar. Y ahora yo hago una predicción. Yo digo que el campeón ahora va a ser mexicano. Venga. Yo digo que va a ser estadounidense. Puede que sí, güey. Para vender como la competencia, güey. Ajá. Sí, además también para darle poquita así como aventarle calecita a la selección. No, tiene razón, tiene razón. Por el espectáculo se podría decir, ajá, ¿no?
Espectáculo de César. Como dicen para los espectáculos. Por eso que... Estás bien. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Estoy loco. Estoy loco. Beto. Y el que sí. Cuéntame, señor, güey. Beto. Tu equipo revelación de la League Cup. ¿Te cuento quién, güey? Donde salas con una jala. Necaxa, güey. Va. Necaxa. Ojo. Muy arriesgado, ¿eh? No, ya está entre Necaxa y Mazatlán, güey. No, ni en pedo, voy con Necaxa, güey. Venga. Pobre Cristina. No mames. Ah, sí, dicho sea de paso, sus equipos se van a enfrentar, el Minnesota y el Necaxa. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? El que se va a dar la sorpresa de la liga es Cupu. El que va a ser el Ratlas. ¿Atalantlas? ¿Y el Atlas? Oh, sería joya si jugaran el Atalanta contra el Atlas. Leo, ¿qué pasó? ¿Equipo revelación? Equipo revelación, yo me quedaría con igual, con el Necaxa. El Necaxa está haciendo buen trabajo. Yo siento que en la League Cup también lo va a demostrar. Sebas, Tigres. No manches, pero Tigres, ¿cuál revelación? Quiero ver a los Tigres de Pauno ya con Nahuel. Bueno, bueno. Neto. ¿Puedo preguntar algo? ¿Puedo hacer un paréntesis, güey? Sí. Oye, tú, Josway. ¿Qué? Bueno, ¿Tigres o San Luis? San Luis de pura chiripa, esta vez no sacó jersey para esa mamada, güey. Todavía no. Ah, bueno, porque está anunciado, pero no lo han sacado todavía. Ah, sí, el de Monterrey está bien ojete, güey. Combina con el equipo. Combina con el equipo. Sí. Pero a ver, Neto, tu revelación, ¿cuál es? San Luis. Va. Off topic. Off topic. No mientas por convivir, por favor. No, pues San Luis, güey. San Luis también tiene cierta plantilla que le puede ayudar. Sí, sí. Yo voy a ir con Toluca. Oh. Para ustedes, ¿quién no es el equipo que va a llegar más lejos? Ay. Ninguno. A ver. Ninguno. ¿Les pregunta o...? Ajá, ¿quién va a llegar más lejos? Sí, no, cierto, no. Llega más lejos. Es que, a ver, de los gringos yo digo que el New York City, güey, pero realmente no. Y pero acá el Columbus, güey. Ajá, Columbus trae una buena plantilla. Sí, sí. Más o menos el Columbus. Anda muy irregular, es la verdad. Mira, de lo que yo pienso, no sé. El que tal vez no llegue lejos. No, o sea, que llegue lejos, va a ser Pumas. Pero algo me dice que lo va a detener otra vez el Sierra otra vez. Su papá, prepara su papá, el culo. ¿Sabes qué es lo peor, güey? Que si fue a pasar. Está el cruce. Algo me dice eso, chino. Pero no creo venga, o se venga. Es una de dos. Se viene. ¡Ay, Dios! Se viene. A ver, pero entonces, Beto, ¿quién va a llegar más lejos de los mexicanos, güey, acá? Porque Pumas. ¡Me corro! Pumas, güey. No mientas por convivir. Yo estoy mintiendo por convivir, güey. Ahora sí hay planteles. No, él de por sí es así. No, oh, bueno, qué triste. Ya lo hace inconscientemente. ¿Neto? Neto. Ah, bueno, no es cierto, verga, de los mexicanos. Me lo voy a rifar y voy a decir que Tigres, güey.
Tigres y Tigres y de los gringos. Es que casi no veo la MLS, güey. Nomás conozco el New York City FC, güey. Yo creo que el New York City, güey. En esos dos. Balnachasville y ya. Ajá, ten cuidado. Balnachasville. ¿Sebas? De México. Tigres. Y de la MLS, Nashville o Columbus. Pero de algo estamos seguros, del Inter no va, ahora sí lo van a eliminar en grupos porque ya saben quién. Leo. Ya está Messi, güey. Por parte de México me quedo entre Cruz Azul y Tigres. Esos dos equipos ya los veo como los regulares que pueden llegar lejos. Y por parte de Estados Unidos, el LAFC o Columbus. Ah, eso me olvidó que existen esos güeyes. ¿Puedo hacer un paréntesis, güey? Ah, ¿otro? Sí, güey, es que digamos es un momento esquivir. Sí está haciendo trampa el Pachuca, güey, guacha, mira la tala que mandó. Pues sí, efectivamente solo le quedan 168 minutos. ¿En el disco tiene teléfonos ochenteros? ¿Por qué crees que está jugando con puros chamacos? Para acabar rápido. Pues sí, para acabarla rápido y ya ir directamente. Pero no, eso no es hacer trampa. Ya aprovechar la laguna, güey. Pero ten en cuenta, güey, que digamos, me va a cagar, güey, me va a cagar esta madre, pero Chivas y Pumas, güey. Igual llevan más minutos, güey. Digamos que lo están usando para bien, güey, Chivas en la parte de arriba, güey. Uh-huh. Así que digamos que no. No es que yo que siento que sea tanta trampa, güey. Es que es como un experimento, güey. Mira, de hecho. Yo lo veo más como aprovecharlo ahorita que está empezando, porque cuando llegue el último, últimas jornadas te van a urgir los puntos. Toluca, güey. No, lo del Toluca también. Sí es grave, ¿eh? También está el Cruz Azul también. Nada más han metido a este bro, ¿cómo llama? Arteaga. Ni siquiera han metido a Violante y la neta, a ver qué es lo que hace Toluca con pero esta. Pero a ver, Leo, Tigres y el problema es con Cruz Azul. Yo pienso que Cruz Azul. Yo sí, a diferencia de William, yo sí estoy subido en la encelineta. Válgame. Por... ¿Tú, William, para ti, quién llega más lejos? ¿Quién llega más lejos? ¿De todos los mexicanos? De México. ¿Y de los gringos? No, de los gringos, sí. De los gringos, el LFC. ¿Cuál de todos? El LA y el Galaxy, perdón. ¿Cuál es? No, Galaxy. Y el Galaxy, de México, y de México, ay, no sé, es que estoy entre el Pumas y el Atlas, pero confío más en los Pumas, la verdad. Ya, viene jugando bien, a ver si ahora sí no nos decepciona. Yo, a ver, de Estados Unidos, cuidado con San Luis. De México, okay. Cuidado con San Luis, pero me quedo con Cruz Azul. A ver, vamos a ver, en Estados Unidos... El San Luis, mi estimado host, es el lugar número 13. Imagínate, es el penúltimo lugar de la conferencia. Pero checa su conferencia, güey. También le pides mucho, güey. Pobrecito. Depende. Pobrecito. Mira, oye, lo del San José Airquakes nada más va a ir para que lo follen, Dios santo. 4 victorias, 2 empates, 19 derrotas. Vete a la fregada. Terremoto en el ano. El que pierda. Sí. El que pierda contra ese equipo, sí es. ¿Contra quién va a ir el San José Earthquakes en la Leagues Cup? Vamos a ver. Chivas. Contra las Chivas del Guadalajara. Se viene. No, se viene fiesta. Leo. ¿Sí? Leo. Le pido una de la chica, estaría bien botana. Sí, estaría. No mames. Los voy a matar, pero sí. Lo que se vendría si llegan a perder Chivas. Para nada. Se me dijese que pierde Chivas. ¿Saben, ¿saben qué es lo más cagado? Chivas. Sí, que.
Que esos cruces, güey, los hicieron supuestamente porque eran, porque estaba Chicharito y Almeida, güey. Ajá. Nada mira. Más por eso. Oye, no su está... portero, el portero de San José Earthquakes es Willan Yarbrough, no manches. Un saludo. Sigue vivo Willan Yarbrough. Todavía juega William Yarbrough, ah, caray. Todavía sí, juega. Es un portero. Pues si les dio la liga a los Otis, ¿de qué hablas, güey? Ajá, y le ganó una final al América, toda una leyenda. Ajá. Saludo a William Yarbrough, lo queremos mucho. ¿Quién va a ser el campeón? Beto. ¿Beto campeón? Beto va a ser el campeón. Beto. No, hombre, y aquí sí ve el güey, pero a ver, ¿para qué va a ser el campeón? No mientas por convivir, ¿eh? Seattle. Sí, ¿eh? Sí. Otra Pumas otra vez. Dale. Ya le dio miedo, güey, ya no habló. Bueno, le voy a poner Seattle. Ya, hijo de puta madre, güey. Pero entonces, a ver, di, ¿cuál? No. Yo te voy a poner Seattle, ¿eh? Pumas, güey. Pumas, güey. Y mira ahí. Ponle Seattle. Seattle. Mira, ahora sí confío, güey. Ahora sí confío, güey. Estrellito de no presento. No presentó, güey, va. Siempre pobre Beto siempre confía, güey. A ver, tú confías, te la hicieron el año pasado, güey. No, yo no confío, güey. Ya. A ver, entonces, ¿para ti quién va a ser el campeón? ¿Quién? Ajá, Neto, campeón. Ah, Neto. Ah, ¿yo? Ay, es que... Por la mamada diría Chivas, pero no, güey. Siento que va a ser un regio o un gringo, güey. Chingue su madre, güey. Pon a la Chivas, güey. Hay que mentir por convivir. Está bien, hay que respetar. Los niños necesitan un los niños necesitan un payaso, güey. Así como ¡ora! Vas a jugar. Pero mientras no pierdan contra el San José Earthquakes. Ah, ya se empieza. Yo no fui, güey, fue el Leo, ¿qué dicen? Ah, es que bueno, se había acabado la música. Pendejo de mierda. Ya. Mira, aquí sigue, ¿no? Sí, a ver, sigamos. Hielo. Sebas. Tigres. Yape. Leo. Cruz Azul. Hola. William. Mira, yo diría Cruz Azul, pero ya tiene una licuadora, así es que no necesitamos otra. No sé, ¿sí? Es que, mira, bueno, voy a estar bien, pinche. Voy a mentir por convivir. Y espero no le moleste al Neto, pero no sé, siento que Atlas la va a rifar. Lo peor es que es probable, güey. Y pues digo, o sea, siento, bueno, ya vi el cruce y siento que es más. No, más viable. Cómodo, pero. Ajá, más viable, ajá, de que el Atlas con su nivel que ahorita tiene, pues sí la arme. Ok. Por eso estoy viendo al Atlas, digo. Pero pues igual, si la gana el corazón, pues qué bueno, pero yo confío, bueno, mi apuesta es por el Atlas, más que nada por sus cruces que igual, tiene. Igual, es respetable. Yo. Venga, curso. Y ya, entonces, no. En 2019 sí, ahora ya no. Exacto. Cuidado. Cuidado con Cincinnati o los New York. Pero por decir uno, me voy a quedar con New York FC. Ah, podemos decir del MLS también, ¿verdad? ¿Lo cual de los dos? Uno es Red Bull y otro es ECTFC. Por eso dije FC. Por eso, güey, New York FC, güey. Entonces, por eso, ¿los dos dije? Son UFC. No, uno es Red Bull, uno es Red Bull y el otro es FC. Ah, New York City. Muy bien. Ah, entonces cambio, mi estimado Jos. Se me olvidó que también no, ya no. De la MLS. No. Ponle que gana el LAFC.
mis chuamendolencias, a ver. Ahora sí. ¿Quién va a ser el jugador MVP del de la CA? El griego. ¿Double G? Sí, yo me quedo con Double G. ¿Quién fue el nacote que se le ocurrió ponerle Double G en tu DN? No, me ¿a poco así le pusieron al griego? Sí. ¿Sí? Sí. Ponle al Kratos del gol. Está más rico que le digan así el Kratos del gol, ¿no? El Kratos del gol, güey. El Zeus de la cancha también. Es ah, pequeños. El Zeus del balón. Está bien feo ese, sí. El inseminador del gol. Por Sebas. El filósofo del gol. Pa' ti, ¿quién va a ser el MVP del torneo? ¿Quién le dices? A ti. A ti. Ah, te entendí, Neto. No, no. Venga, Sebas. ¿Quién? Le va bien con Marcelo Flores, le va bien contra los gringos. Ok. Verga. Neto, ahora sí, Neto. Gómez. Kate Cowell. Está en su tierra, güey. Pero dice el vaquero. El vaquero. Está en su tierra, güey. Válgame Dios. Pero que no era mexicano. ¿Qué te pasa? Pues es que no nació en México, güey. Es mexicano por familiares. Es de Veracruz. Bobeto. Bob. Mira, güey. Mira, güey, mira. Aquí se va a ver como me mira, oye. Convivir, güey. Me por convivir, güey. Pero chingue su madre, güey. El chino, güey. Okay. No, si estás pito, si quiere convivir. Si estás bien pendejo y vas a... Ya. Pues también, güey, también. Tiene razón. Pendejo. Perdón. Pobre, no, ya. Yo. Luego. Ajá. Ahora sí voy a mentir por convivir. Podría decir Frank Wally, pero voy a decir Pichini. Ok. ¿Quién? Defensa, Karen. Defensa. Ah. ¿Te quejas de listo, nos vemos en un mes. Sí. Sí, o sea, no pasa nada. Nos cerramos. Vemos el próximo lunes para ver qué fue de la jornada 1 y hablar lo que será la jornada 2. Chuchu. ¿Qué tal acá? También regresa a su sección favorita. ¿Pizza y un partido? Chilo reporta. Ah, ok. Espérelo. Ah, es cierto. No se lo pierda. Don't forget it. ¿Cuándo empiezan los Olímpicos? ¿No? El jueves. Ah, sí, es cierto. Pero el México jueves. No va a jugar en fútbol. No, pero aún así vamos a estar atentos. Aún así vamos a estar atentos de lo que pasa. Ah, güey, qué hueva. Nada más pregunté para cambiar la foto de perfil. Venga. Para poner una chica. Pero qué hueva, güey. Imagina ver los Olímpicos sin fútbol, güey. Mamá, pues están entretenidos, no mando todos. Claro, no. Solo la gente ignorante se entretiene nada más con el fútbol. Ah, perdón. Claro, pero pues. No. Aparte, Nueva México va a estar más chido. Sí, va a estar genial. Va a estar más rico. Ahora sí vamos a concentrarnos en ahora sí va a haber deporte de calidad. Análisis. Ahora sí van a ver medallas. Flut, spoiler, no ganan. Yo digo que sí se traen una saca. No, pero puede. Bueno. Pero una bien así bien estúpida, güey, de que gimnasia en dúo en sobrehielo femenil, güey, una mamada así. Ah, caray. La de tiro también, güey. Plata es plata. Ay, no, pero ya no. Fíjate que si México... Qué ofensivo. Ajá. Sí. Si México no gana... Falta muy si poco México... para que el tiro lo quiten de los Juegos Olímpicos. Qué triste. ¿Pero tiro qué? ¿Con arma de...? ¿Tiro con la pistola? Metralleta, güey. Con AK-47. Ese es en Estados Unidos solamente. No, porque Afganistán se lleva el oro. Mi cámara. ¿No? ¿Cuál? Mandamos a nuestros acá. ¿Sí, no? Talento de Culiacán.
Pues sí, que sirvan de algo, ¿no? Pues no manches. Cámara, cámara. Todas las declaraciones de William son declaradas de William. No formamos parte de las declaraciones. Me van a escuchar. Casa de William. No, no, lo siento, yo lo respeto. ¡Ya, carmínalo! Nos vemos el lunes. Ojalá México no vuelva a estar maldito con el cuarto lugar, como en Tokio. Voten. Híjole. ¿Qué castigos le ponemos al Neto? Voten. Ninguno. ¡No! 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 Terremoto en él. Ya. En el... Nos vemos el lunes. Acuérdense. Adiós. El AMLS. El AMLS. Adiós. Ah, pues sí, ¿no? Vámonos. Goodbye, bitches.